Reiteramos, señoras y señores, a continuación, el Colegio Nacional Dr. Juan Manuel Frutos. El 20 de marzo de 1962, por resolución número 175, emanada de la Dirección del Departamento de Enseñanza Secundaria y del Ministerio de Educación y Culto, se crea el licenciado, el Liceo Privado Dr. Juan Manuel Frutos. El primer curso funcionó en la seccional colorada en horas de la noche con 32 alumnos. Se alumbraban con lámparas a gas, porque la comunidad no contaba con energía eléctrica. La dirección era ocupada por la profesora Ana Cornelia Segovia Montes, la secretaría a cargo de la profesora Amancia Vargas Aguilera. Señoras y señores, Colegio Dr. Juan Manuel Frutos. En el año 1963, Liceo Privado. De desaparecer, entonces, las autoridades del lugar ofrecieron de cargo al director al Universitario de Derecho, Alberto Ramón Marcos Rosa, quien tuvo problemas y sacó a flote con la Corporación de Dinámicos Sanitarios. El servicio funcionó en el liceo privado en la escuela número 240, general de Eugenio Alvarado. Ya lograda la categoría del Colegio Nacional, se construyen las primeras aulas en el año 1982. Con el tiempo y la ayuda del Ministerio de Educación y Cultura de la comunidad, todo tiene hoy gran complejo edilicio que alberga a 1000 alumnos distribuidos en 3 turnos en los niveles de educación escolar básica, educación específico con énfasis en ciencias sociales, bachillerato técnico en contabilidad informática y mercadotecnia. En el año 2004, el colegio admitió al fundador, el profesor doctor Alberto Ramón Pareto Rosa, siendo difícil acostumbrarse a no contar con la figura de un hombre que dio años de vida a la institución. Actualmente cuenta como director de los turnos mañana tarde al magíster Virgilio Jara Montiel, en el turno noche a la licenciada, al licenciado Arsenio Amarilla, plantel docente técnico administrativo y administrativo en general. Con esta parada van a brindar homenaje a los 72 años, 73 años de vida a la ciudad de Mariano de Alonso, Colegio Nacional Dr. Juan Manuel Frutos.
saludamos, señoras y señores, a esta nutrida presencia. Son alumnas y alumnos de la Escuela Básica número 4317, Virgen del Rosario, institución que fue creada en el año 1990 en el nivel inicial con el nombre de Jardín de Infantes y Preescolar Diapati, carácter privado por la profesora licenciada Gloria Patricia Escobar Acosta. Se encuentra en la calle Picuibán, número 133, esquina Bañipián, en el barrio central de esta ciudad. Se acercan en estos instantes para hacer entrega de unos presentes a las autoridades que se encuentran aquí en el palco oficial. Queremos hacer una acotación vista de que en la anterior presentación del Colegio Nacional Juan Manuel Frutos teníamos la biografía correspondiente al año 2017 y obviamente la dinámica de las instituciones hace que se produzcan cambios. Debemos señalar que la actual directora del turno noche es la licenciada Rocío Gómez, que nos acaba de aclarar. Entonces, hacemos esa reivindicación y nuestro saludo ferviente a todo el plantel directivo y docente de esta institución educativa del Colegio Nacional Juan Manuel Frutos. Señores, estamos en la parte culminante de nuestro desfile, un despliegue imponente, Colegio Nacional Coronel Vicente Monjelos, de Loma Pitá, que se adhiere de esta manera a esta gran fiesta, homenaje a la querida ciudad de Mariano Roque Alonso. El Colegio Nacional Vicente Monjelos es una institución educativa que fomenta las capacidades de reflexión humanizada en los jóvenes a través de un trato coordinado y democrático entre los diversos actores educativos, directores, profesores, alumnos, padres y referentes de la comunidad. Desde su fundación, en el año 1964, tiene como principio la formación integral de los jóvenes en valores, el respeto, la solidaridad, honestidad y apertura para que los alumnos puedan practicarlos en su vida y en la construcción de la sociedad. Su dirección se encuentra en la ruta Traschaco, kilómetro 12 y medio, distrito de Santísima Trinidad, barrio Loma Pitá de Asunción. Funciona en tres turnos, teniendo como directora turno tarde a la magíster arquitecta Apolonia Casco de Fruto. La institución alberga aproximadamente a 1.200 jóvenes. Funciona la enseñanza escolar básica tercer ciclo, nivel medio científico, con énfasis en ciencias sociales, técnico en contabilidad, administración de negocios y salud. Esta institución orienta su visión educadora hacia el desarrollo integral, el educando, vivenciando en el espíritu de la pedagogía y filosofía constructivista y ecléctica, en el marco de la integración humanizante y humanizadora en busca de la formación de mujeres y varones que en la construcción de su propia personalidad logren suficiente madurez
humana que les permita relacionarse comprensiva y solidariamente consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios, en un diálogo transformador con el presente y el futuro de la sociedad a la que pertenece. La institución participa en múltiples actividades y competencias de la comunidad y las organizaciones, las organizadas por el Ministerio de Educación y Ciencias. Colegio Nacional Coronel Vicente Monjelos, desde Loma Prieta, Asunción. Gracias, institución educativa proveniente del Loma Prieta, Asunción. Renovado de esos aplausos, cuando continúan su paso frente al palco oficial, donde se encuentran las autoridades municipales, autoridades nacionales, acompañándonos en esta jornada de homenaje a la ciudad de Mariano Roque Alonso por su 73 aniversario. Escuela Colegio Parroquial Privado Subvencionado Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, en el año 1971. Desde aquellos tiempos hasta nuestros días, los cambios han sido notorios, porque si bien han mejorado las condiciones de vida de los primeros pobladores, tampoco estuvo ajeno a los factores de amenaza actual. En el año 1980 fue habilitado el primer curso del bachillerato de la educación media, completándose así todos los niveles de la educación normal. La institución lleva el nombre del primer arzobispo de Asunción, cuya vida fue dedicada a favor de la unidad nacional, plena, con fuerza pero con suavidad. Está impregnada en el quehacer de la institución. Desde 1999 cuenta con la dirección general de Misioneros Soldados de María. De la comunidad educativa se define por su preferencia al evangélico de Jesucristo, en el intento de arraigarlo
la conciencia en la vida de los niños y jóvenes. Lo mismo que el resto de la comunidad, teniendo en cuenta las condiciones culturales y actuales. La comunidad educativa parroquial Monseñor Juan Simboriano Bogarín programa su acción educativa para la formación íntegra de la persona, dando valores que integran su realidad corporal, psíquica, cultural, ético-moral, religiosa, temporal y trascendente en una comunidad que expresa dichos valores por medio de auténticas relaciones interpersonales entre los miembros que la componen con una experiencia clara de la vida cristiana dentro de la historia. Se propone que sus alumnos sean capaces de construir desde el Evangelio su proyecto de vida siendo solidarios, fraterno y misionero, capaces de reconocer que la formación integral es fruto genuino del esfuerzo y talento personal, tener una visión práctica de la solidaridad, ser creativa e involucrarse en los procesos sociales. De esta institución cuenta con niveles de educación inicial, educación escolar básica, educación media con énfasis en ciencias sociales y bachillerato técnico en informática. Alumnos, 40 docentes, educación escolar básica, licenciada Mirta Aide Funes, viuda de Duarte, directora escolar básica, turno mañana y tarde. Seguidamente vamos a recibir al Colegio Nacional General Andrés Rodríguez. La institución abrió sus puertas en marzo de 1966 con la denominación del Liceo Nacional Mariscal Francisco Solano López, de la primera división de caballería, bajo la dirección de la profesora Catalina Ramírez y la secretaria, la señora Olga Molina. En 1968 el liceo contaba con tres pabellones y los tres cursos básicos. El liceo fue creado bajo la comandancia del comandante de la primera división de caballería, general Andrés Rodríguez. Los bachilleratos técnicos en contabilidad, administración de negocios, técnicos de informática y los bachilleratos humanísticos con énfasis en ciencias sociales, ciencias básicas y letras y artes.
el año 2017 hasta la actualidad, el Colegio Nacional General Andrés Rodríguez está bajo la dirección del magíster José Aníbal Pérez Paiva y el secretaria general, la licenciada Cintia Farina. El plantel educativo de la institución cuenta con 78 profesores calificados y 360 alumnos en el turno tarde. La institución cuenta con 6 grados distribuidos en 2 secciones para la educación escolar básica, séptimo, octavo y noveno grado, así como 3 cursos para el bachillerato humanístico con énfasis en ciencias sociales, ciencias básicas y letras y artes. También 3 bachilleratos técnicos con énfasis en administración de negocios, contabilidad y técnico en informática. La institución posee una biblioteca dotada de materiales actualizados, la sala de informática con internet a la vanguardia, cancha de voleibol y de fútbol y un salón de actos acústicos para 450 personas. Conscientes de la importancia de la educación como instrumento válido para promover y fomentar el desarrollo socioeconómico y cultural del país, el cuerpo directivo y docente de la institución desea cooperar en la formación integral de los jóvenes de nuestra comunidad y agradecer a los padres que confían en tan noble misión. Colegio Nacional General Andrés Rodríguez. Thank you.
Muchísimas gracias, señoras y señores. De esta manera, una jornada memorable, una mega organización a cargo de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, que encabeza la Intendenta Municipal Carolina Aranda y todo un equipo de gente, trabajadoras, profesionales que se han adaptado a la organización de todo este festejo en el marco de los 73 aniversarios de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Están aquí marcando la parte culminante de su presentación. Han transcurrido prácticamente 5 horas de despliegue, de desfile de todas las instituciones educativas civiles de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Y hay que señalar que queda una nutrida agenda que se irá desarrollando a lo largo de estos días en el marco de la celebración de los 73 años de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Sencillamente, nosotros a partir de este momento nos disponemos a decirle salud a la ciudad de Mariano Roque Alonso cuando el cuerpo de bomberos voluntarios de la sexta compañía Mariano Roque Alonso indica la finalización de este imponente despliegue desfile. En homenaje a la ciudad, por el año 1996, prevista la necesidad de contar con una compañía de bomberos que cubra la ciudad de Mariano Roque Alonso, situación que se vio acentuada con la triste tragedia de aviación ocurrido en la ciudad, en la cual familias enteras perecieron, sumado a la gran cantidad de accidentes vehiculares e incendios ocurridos en la ciudad y su posición estratégica. Bomberos de la sexta compañía, Mariano Roque Alonso, señoras y señores, rinde tributo a Mariano Roque Alonso. ¡Salud! ¡Salud! Mariano Roque Alonso, saluda a sus habitantes, a la familia sentada aquí. 73 años de elevación a la categoría de distrito. La cuna del mestizaje. Viste su mejor gala en la jornada de hoy, recibe el saludo de sus hijos, de estudiantes, de profesores, directores y la ciudadanía en general. ¡Salud, querida ciudad! ¡Y cante Mariano!